Buen día, ¿cómo les va? El gusto de saludarlos. Los hemos convocado para transmitirles la situación epidemiológica de la gente que tenemos internada en el anexo y el accionar del sanatorio a partir del día lunes. Le voy a dar la palabra a Pablo y a Agostina, que han sido los médicos que han estado atendiendo a nuestros residentes, y cada uno de nosotros aportará su granito de arena en esta charla. ¿Cómo les va? Nosotros ya hoy ya se ha cumplido epidemiológicamente y clínicamente los criterios como para que los abuelitos internados en el anexo están todos dados de alta. Completamente los 15 dados de alta, con buen estado de salud. No han presentado complicaciones mayores. Recordemos que son pacientes que rondan entre los 70 y pico de años y 95 años. Tienen sus patologías previas. Pero gracias a Dios no han presentado mayores complicaciones respiratorias. Y esto, gracias a Dios, también se debe a que toda la institución, por supuesto, se ha cerrado para contenerlos y para brindar todo el apoyo y todo el tratamiento exclusivamente a estos 15 abuelos. Esto tiene que ver con un enorme esfuerzo de todo el personal de salud, enfermeras, mucamas, bueno, médicos, pero permanentemente que han estado trabajando para que esta situación salga adelante. Y por supuesto un apartado muy especial a todo lo que fue el tema familiar. La familia ha tenido un rol para que esto pueda salir adelante impresionante. ¿Por qué? Primero, por ser pacientes. Segundo, por comprendernos la situación que estábamos viviendo. Y tercero, porque han puesto una inyección de ánimo en cada familiar que ha ayudado a que ellos tengan la voluntad también de salir adelante. Sabemos que son gente mayor, gente que es muy factible que se depriman, gente que es muy factible que bajen los brazos, y un paciente que baja los brazos, las dificultades realmente son muy grandes. Y de verdad que todos han puesto un empeño en salir adelante muy, muy grande. Entonces, yo particularmente por ahí con Agostina, la doctora Artina, nosotros hemos sido los que nos ha tocado estar adentro de médicos con ellos, y siempre era la gran mayoría de los abuelos con una sonrisa, colaborando. Entonces, de verdad que eso, entre los profesionales de la salud, la familia, los abuelos, y para los creyentes, por supuesto que yo lo soy, la mano de Dios que ha estado con nosotros también, hoy podemos decir que los 15 abuelos están dados de alta. En la conferencia anterior, si ustedes se acuerdan, yo les dije que yo tomé el compromiso de que estos eran mis 15 abuelos, y hoy sigo teniendo 15 abuelos. ¿Va a seguir usted en esa área, doctor? ¿O ahora en el sanatorio? Agostina va a decir lo suyo, después la Angelita, como que jefa y encargada de esa área, va a decir lo propio. Bueno, no mucho más para agregar que lo que dijo Pablo. La verdad es una satisfacción grande poder verlos a ellos con la voluntad de superarse día a día. Y hoy, antes de venir a esta conferencia, entrar a verlos y que estén pintando, jugando a las cartas y desayunando, la verdad es una satisfacción muy grande verlos así, con mucha voluntad. Así que, bueno, esperemos que sigan así de bien todos los días. ¿Cómo sigue? La doctora Graciela les va a explicar. Yo tengo un agradecimiento enorme porque hace ya desde el 2006 que estamos con el anexo, lo contaba la otra vez. Y el agradecimiento a ellos dos que se pusieron al hombro la atención de los 15 abuelos es muy grande. Así que ellos dos fueron los artífices de la atención de ellos en esta etapa. ¿Cómo seguimos de aquí para adelante? Ellos están dados de alta clínicamente y epidemiológicamente, ya vuelven a su lugar de origen y continuamos de la misma manera que antes, porque tenemos que atender las patologías preexistentes. Ahora, esa historia de que lo que ella dice, que los abuelos pintaban mandalas, que celebraban el día de la primavera con flores y demás, que lo veíamos a Don Lazuri jugando a las cartas con Pablo, yo creo que eso también tiene mucho que ver de la
evolución favorable de nuestros abuelos. También quiero decir que es bastante raro, si ustedes vieron y escucharon en otros lugares, que los 15 abuelos estemos con vida y bien. En ningún geriátrico o en muy pocos geriátricos del mundo esto sucedió. Así que para nosotros, como dice Pablo, la mano de Dios y de los que nos precedieron antes, de los que hicieron el camino del policlínico antes, nos acompañó. Es decir, que están dados de alta. Están dados de alta clínicamente. Los 15 dados de alta. Así como te digo, clínicamente y epidemiológicamente. Doctor. Ahora, yo les quiero decir cómo va a seguir funcionando el policlínico a partir del lunes. Se han tomado una serie de recaudos que ya no va a ser el mismo sanatorio funcionando como funcionó. Para eso me gustaría que Alejandro les cuente cómo sigue la historia. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Tomamos la decisión de reinaugurar el sanatorio, porque tiene 90 años, cumple el sanatorio policlínico en el mes de octubre, ¿sí? Vamos a abrir el día lunes por la recomendación, ya se cumplió todo el tiempo y la desinfección de toda la institución para que la gente que venga a atenderse no tenga el miedo de venir a una institución donde hubo COVID, ¿sí? Bueno, ya no hay más COVID, afortunadamente. Ya los nonos, los abuelitos, están dados de alta. Por lo tanto, todos los sectores en los cuales funcionaba el sanatorio van a funcionar. Los consultorios, como lo venían funcionando, con los recaudos de la toma de temperatura, los datos, como se venía haciendo. La terapia intensiva tiene la capacidad total de atención con todo el personal recuperado. Pues el 100% del sanatorio está operativo a partir del día lunes, ¿sí? Ya todos los enfermeros, gracias a Dios, se han recuperado, personal de maestranza se ha recuperado y una doctora se ha recuperado. La parte del internado, de cirugía, de quirófano, está totalmente operativo a partir del día lunes. Provida está totalmente operativo a partir del día lunes. El anexo, no vamos a recibir pacientes nuevos, nos vamos a quedar con estos 15 nonos siguiendo con todas las indicaciones. Lo más importante del nuevo funcionamiento es que va a haber restricciones hacia las visitas, no va a haber visitas a los internados. Solamente en casos especiales lo vamos a dirigir, por ejemplo, en el caso de una embarazada que viene a tener a su bebé, solamente va a estar el papá o un familiar, o en algunos pacientes muy puntuales. Vamos a trabajar para que haya la menor circulación de gente posible dentro de la internación, de la parte del internado, ¿sí? Para eso le pedimos a todos los pueblos vecinos, todos los pueblos vecinos que derivan pacientes a las instituciones de Las Varillas, hay unos test que nosotros adquirimos, que son test de hisopados, de antígeno, que los resultados están en 15-20 minutos. Eso nos ayuda muchísimo a no recibir pacientes sin tener un resultado. Nosotros recibimos un paciente con diagnóstico de COVID, vamos a trabajar de otra manera, ya sabemos por dónde se ingresa, por dónde se atiende, qué es lo que debemos hacer. Ahora, eso a cada uno de los intendentes de la zona y a cada uno de los médicos de la zona se le va a trasladar en un comunicado cuáles son los requisitos para ingresar a la clínica, ¿sí? Porque no nos podemos dar el lujo de que vuelva a suceder lo que nos sucedió. Obviamente no fue intencional, sabemos que el virus está en todos lados, y ahora está en los pueblitos vecinos también. Tenemos que extremar los cuidados, que ya depende de nosotros individualmente, de la conciencia ciudadana, de la conciencia social. Nosotros como médicos vamos a asistirlos, estamos acá para ayudar, pero nos tienen que dar una mano para que esto no nos vuelva a suceder,
¿sí? Entonces, la sinceridad ante todo, ¿sí? Y la conciencia social respetando todos los protocolos. Nos van a tener que entender de que los procesos de atención quizás no sean los que estaban acostumbrados. Antes a lo mejor podían entrar a ver cuando nacía el bebé y cortaban el cordón umbilical, eso no existe más en ningún lado del mundo. En terapia intensiva no va a haber visitas, ¿sí? Se va a hacer el parte, el doctor Pablo Puente, que es jefe de terapia, los partes van a ser vía telefónica a los familiares, se pueden hacer las videollamadas, vamos a implementar toda la parte tecnológica, ¿sí? Pero tenemos que disminuir sí o sí la circulación de gente porque estamos en una situación de crecimiento de la cantidad de casos en la provincia de Córdoba muy grande y tenemos que pelearla entre todos. Doctora, ¿cómo han manejado la situación, la relación con los parientes de los abuelitos, digo, pensando en esta situación tan especial emocionalmente hablando? Fue realmente prodigiosa. La primera semana, y eso que estaban con algún síntoma, los pacientes, Pablo se dedicó, cuando ya los había revisado y veía cómo iban evolucionando, a hacer videollamadas con cada uno de los familiares de los pacientes. Y así fue como algunos que de primera instancia a lo mejor estaban un poquitito molestos por la situación, y los entendemos porque la situación es fea para todos, es bastante difícil decirle a un familiar que su abuelo tiene COVID, porque en toda parte del mundo, y lo sabemos, era más o menos igual a que no iba a estar bien o que se podía desestabilizar o que podía partir de este mundo. Entonces, en esa situación y en ese contexto, él se encargó de hacerle videollamada a los familiares y respondieron, pero automáticamente muy bien. Ellos hoy, antes de venir a esta conferencia de prensa, muchísimos ya se conectaron conmigo nuevamente agradeciéndome puntualmente un familiar recién, agradeciendo puntualmente todo lo que se hizo para con su familiar. Es decir, porque prodigiosamente que 15 abuelitos estén todos vivos, todos bien y ahora en su lugar como lo era antes, realmente, doctor Hugo, perdón, ¿no? Sí, Hugo, claro. ¿Se comienza a normalizar de alguna manera la atención en el sanatorio a partir del lunes entonces? Sí. Absolutamente. No va a ser igual que antes, ya lo dijimos, pero todo el área de consultorios va a seguir como hasta ahora, en donde lo fundamental es la llamada telefónica. No nos vamos a cansar de repetirlo. Llamen por teléfono, saquen el turno. Si es urgencia, tienen el teléfono de urgencias, que es el 423-333. Ese teléfono le van a orientar cómo tienen que hacer. Si la patología es respiratoria, con temperatura, está el área febril, como existe en todos lados. O sea, lo único que no queremos es desatender a la gente, pero tampoco queremos que nos vuelva a introducir alguien sin querer, nos vuelvan a introducir el germen, el virus, en el sanatorio. De esa manera vamos a funcionar. La gente de afuera va a tener que sí o sí llamar por teléfono, hacer un triage y hacer lo que realmente hay que hacer para que el paciente entre al sanatorio y le hagamos el estudio del test rápido que dijo Alejandro, y con lo cual vamos a tener la certeza de que el paciente, ese paciente sintomático, es o no es COVID. Y entonces ahí sabremos qué es lo que tenemos que hacer. No quiero terminar esto sin agradecer, primero, a todo el personal. Segundo, a los familiares, que han sabido comprender y han sabido entender la situación. Tercero, agradecer al señor vicegobernador de la provincia de Córdoba. En cuarto lugar, al señor intendente municipal y su equipo, y fundamentalmente al equipo del sanatorio policlínico. A Pablo, a Agostina, que nos han dado realmente una mano muy grande, y bueno, y a todo el personal, desde las secretarias
el personal de maestranza y las enfermeras. Decirles también que se han recuperado el 100% de las enfermeras. O sea que hoy tenemos soldados COVID trabajando con nosotros, que realmente es muy importante. Así que agradecerles a ustedes que han, en general, han dado la información correcta y precisa. Así que a ustedes también el agradecimiento. Y un agradecimiento más a personas de nuestra comunidad, amigos y gente que rezó por nosotros, que nos apoyó siempre, y personas que también hicieron llegar ayuda económica. Así que les agradecemos a todos, a nuestra querida comunidad de Maravillas, que nos sigue apoyando, y aún en estos momentos que fueron muy difíciles, de tarea muy ardua, también estuvieron con nosotros. Una pregunta, disculpen la ignorancia de médica, ¿no? ¿Los nonos pueden donar plasma? ¿Quién? ¿Los donos no? No. No, no, porque tenés una edad, ¿no es cierto? Son madres de 60 años, no pueden donar. Claro. Mayor de 60 años no se puede. No se puede. Y todo con patologías previas. Analizándolo, ¿no? Es como un milagro. Ay, sí, sí. Sí. Mira, yo voy a hacer una confesión. Desde el COE regional, desde el COE regional nos dijeron, chicos, son 15 y de tantos van a quedar. Piensen que de los 15 van a quedar 3. Piensen que de los 15 van a quedar 3. Entonces, encontrarnos con esta situación, va. Muy bien. Es lo máximo. Es la caricia para el alma. Sí. Es la satisfacción del deber cumplido y de saber que hemos hecho lo que humanamente teníamos que hacer. Sí.